luego de rematar a su actuación a Juvenil da Unión Musical de Veña, estamos aquí con Antón Caneda Telmo, seu mestre. Como foi? Emocións? Aún non se debería decírtelo ahora mismo. Acabo de salir e yo creo que foi moi bien. Muy bien. Sé que los niños de vos lo pasaron muy bien, disfrutaron. Lo que pasa después, ya está. Moitos días de preparación, moitas semanas, moitos meses. E para moitos nenos, a primeira vez participando nun certamen. Sí, para la gran mayoría, para igual el 90% del primer certamen en este formato. Y sí, lo de los niños, muchos meses, verano, niños, sabemos lo que hablamos. Sabéis, ensayar cuando se puede y dejarlos libres. E disfrutar siempre que estamos juntos. ¿En qué rango de edades nos movemos? Pues el más pequeño tiene 11 y el más mayor 22. Un rango de edades ahí muy ilusionante también para todos estos nenos que día a día fan o mellor que saben facer, que acoller o seu instrumento e facer música cos compañeiros. ¿Cómo definiríamos todos estos meses de traballo? Duros, durísimos, durísimos y satisfactorios. Muy satisfactorios por el día de hoy. ¿Y con qué nos quedamos luego de esta maravillosa actuación que fixo ahí a banda? De que estos niños, no nos olvidemos que hacen esto porque les gusta, no como otras actividades. Y si esto no lo haces porque te gusta, eso es lo que me quedo. De que niños tan pequeños, ver que niños tan pequeños pueden disfrutar como niños grandes, como cuando tocan. Pues ahora lo que nos queda es disfrutar y preguntar cómo definiríamos en una palabra o paso de Unión Musical de Meaño, de Juvenil de Unión Musical de Meaño, por este certamen. Brillante, pero no brillante de cómo salió, sino lo que creo que sale para afuera. Brillante de los niños, que lo que pueden conseguir son los niños. Brillante en el sentido. Quedámonos aquí con Antón Caneda, que define como brillante o paso da Xuvenil da Unión Musical de Meaño por este certamen.